Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en esta hermosa canica azul o dónde y cuándo y a qué horas nos veas. Este es tu programa Espejo de Obsidiana, estamos iniciando y somos transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Bueno, aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan, Cuautli, Tlacuayan, estamos su servidor, Mictlanejecateotl Cuautlinchan. Tezcatecuhtli. Quexoli. Y pues vamos a dar inicio a este programa de este día, que en el sistema calendárico gregoriano, pues estamos en el día 10 del décimo mes del año 12, De año ¿no? del 2012, ¿no? 2012, sí. Del segundo ciclo del 12, ¿no? Pero bueno, en el calendario que la continua tradición Tezcatlipoca manejamos desde hace más de 5.000 años, un poquito más o menos, ¿no? El día de hoy es un día 6 Itzcuintli de la trecena. A ver qué trecena estamos. A ver si Estamos estamos en la 6. Estamos en la Cuáhuatl, exactamente. es el día Chicuase o 6 Cánido y o Iscuintli. Y de la trecena de Xecóuatl, de la veintena del barrimiento, Así es. y en el año 13 o 12 o 13, 13 13 Tecpatl. Sí, Tecpatl. ya se está olvidando que El año estamos. en que año estoy, no, es 13 Sí. Tecpatl. Y bueno, específicamente el día de hoy, que es un día 6 Cánido o Chicuase Iscuintli. Este día 6 es un día para aprovechar hacer lo que es tu evaluación de tu lealtad. Ya lo habíamos comentado un poquito la semana pasada cuando empezamos a comentar estos días, y es evaluar precisamente cómo te estás siendo leal a ti mismo, ¿no? La verdad que tú estás manejando hacia ti, que no siempre va a ser la verdad de los demás. Acuérdate que la verdad es relativa. No hay verdades absolutas, Tal cual, tal depende cual. de qué lado la veas y con qué clase de filtro lo veas. Cada quien tiene su pedazo de verdad, pero así la verdad absoluta. Hay posturas que cada quien puede decir: es un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, pero al final de cuentas, la neta es que es un simple vaso con agua. Así Y es. ya cada quien verá de cómo le vaya en la feria, su punto de vista. Entonces, la verdad, pues, es relativa, ya lo diría hasta Einstein, ¿no? Sí. Que la relatividad es eso. Y bueno, después de este día 6 Iscuintli, sigue el día 7. 7 Osomatli, perdón, Ah, es que ya ahorita se ando, estoy en versión revés, ¿no? Es el día 7 Sí. Osomatli, y después O este es. sea, chicome mono. Exactamente. Sí. Sí come mono, Sí, sí come come el mono, mono. ¿no? Sí. Este 7 Osomatli, bueno, tiene que ver precisamente con lo que es toda la aceptación de tu mono. Y el mono es la alegría, el aceptar que somos por naturaleza seres alegres. Sí, es la parte lúdica del ser humano, La parte divertida, el el divertimento. mono. Y Sí. también es la sexualidad, ¿no? Es el aceptar también quién eres tú sexualmente. Sí. Ante ti, primeramente, y ya después ante los demás, ¿no? Entonces, el número 7 es la aceptación, ¿sí? Y el mono en este caso es la fuerza lúdica que nosotros tenemos, la fuerza de jugar, la fuerza de imitar, la fuerza de actuar, ¿sí? Eso es el 7 mono. Así que O... saludos a todos los changuitos y las changuitas que por ahí nos están escuchando, haciéndole al monito. Está bien, sí. ¿No? Y que sigan siendo monerías, ¿no? Y que sigan haciendo monerías monas, ¿no? Monas. Sí. Después de este día 7, mono, sigue el día 8. El 8 Marinali. Y O este sea, el 8. de la hierba crecida, Así es. ¿sí? Y el Chicueyi Malinali o ocho hierba nos trae una serie de elementos o de fuerzas de que buscan, ¿sí? Ser el equilibrio, que buscan ser el desarrollo de esta fuerza que es la voluntad,
de dónde queremos ir, de a dónde queremos ir. Sí, es la decisión, o sí, sea, la capacidad de decidir. Exactamente, sí, de cómo ocupar tu fuerza, ¿no? Sí. El 8 lo manejamos, una de sus cualidades es esa, la decisión, la toma de decisión, el aprender a tomar la decisión en ese punto de equilibrio, de esa dualidad de los cuatro rumbos de la energía. Entonces, tomar la decisión, ya que una vez tú tienes las dos caras de la moneda y vista hacia los cuatro puntos del universo. Sí, entonces tú ya tú puedes tomar la decisión. Por eso es también la búsqueda del desarrollo en equilibrio. Así es. En ese sentido, pues bueno, tú tomas la decisión del rumbo a dónde vas y de qué manera lo vas a hacer. Y pues bueno, ahí con esta fuerza específica de Malinalli, que no es otra cosa sino la ambición. Hemos dicho que la ambición, tú la puedes ver desde el lado destructivo y la puedes ver desde el lado constructivo. Eso va a depender de tus propias intenciones. Sí, así es. Esta, hoy por hoy el ser humano tenemos estas cositas por las que nos estamos transmitiendo, simple y sencillamente por mera ambición. Así de sencillo. Transmitir una información. Así. De que me vean en la televisión. Exactamente. Sí, y como no me pasan en la televisión de abierta o en los canales de paga, pues me vengo aquí y yo hago mi programa, ¿no? Al final de cuentas es eso, es una ambición, tú decides hacia dónde le encaminas, o sea, exactamente. El ser humano tiene lo que hoy tiene, hoy en día, por ambición, y de las dos, tanto constructiva como destructiva, estamos destruyendo parte de nuestra propia sustentabilidad como raza, como especie en el planeta, por la misma ambición. Ciertamente. ¿No? Entonces, porque no estamos destruyendo el planeta me cae que no te necesita. Tú no vienes a salvar al planeta. No, te vienes a salvar a ti. Sí, esta clase de posiciones así dramáticas de que venimos a salvar a las ballenas o a las iguanas o a, no, más bien dejemos de molestarlas, ¿no? O sea, nosotros somos los que sí les damos lata, pero aun cuando nosotros hagamos lo que hagamos y semidestruyamos el planeta, estamos solamente sobre la cáscara. Yo no soy tan grande ni tan poderoso como para brincar y crear un temblor en el planeta. Sí, una secuencia de frecuencias podría generarlo, como cuando hay una reverberancia en la marcha de los soldados sobre de un puente, puede hacer que se caiga, ¿sí? Pero esa reverberancia en la que estamos nosotros en este momento, por fortuna todavía no se ha puesto de acuerdo y no llega a crear la frecuencia suficiente como para destruir este planeta. Entonces, por lo pronto, ese es el día 8 Malinalli, que es precisamente la decisión de tu fuerza de darle la vuelta a las cosas. 6, 7, 8, o sea, estamos hablando que fue el miércoles, jueves, viernes, sería el día Malinalli, ¿verdad? Bueno, hoy terminas el día Xcuintli y en la tarde empezaría el día Ozomatli. Sí. De hoy para amanecer jueves y todo, durante todo el jueves hasta la tarde sería Ozomatli. Y ya el jueves en la tarde. Sí. El jueves en la tarde para todo el viernes es Malinalli. Exactamente. Y entonces el viernes en la tarde para correr todo el sábado sería el día 9. Acatl. Acatl. Sí. O Xignawi. Carrizo. Y Xignawi Carrizo, o 9 Acatl, no es otra cosa más que la transformación precisamente de este carrizo. Y el carrizo ya hemos dicho que es la flexibilidad y también la capacidad de cimentar o de sostener las cosas, ¿no? Que es lo que sirve para ponerte cimientos, es la representación también de tus huesos y también es el flujo del agua, por donde fluye el agua, y es tu flexibilidad, hacia dónde o qué tan flexible eres, ¿no? Por ahí ayer leía un proverbio que es más fuerte el bambú que se dobla que el roble que se sostiene, ¿no? ¿Por qué tiene esa facilidad de doblarse sin que se rompa? Y si los amarras como esos que están ahí, pues bueno, a ver, acércate porque no salen en la imagen. Están amarrados, sí. Yo creo que me dejas así. Ahí está. Ya no salgo yo en la imagen. Oh, ya ves, ya me cambiaron de cámara. pero bueno. Está bien. La plantita, si la amarras así y crece toda junta,
en un momento dado puede ser mucho, mucho más fuerte que un roble, aunque sean varitas delgaditas. Uh-huh. ¿Sí? Bien, pues bueno. Y después de este día, 9, Akat. Entonces sigue el 10, ¿no? Sigue el 10, exacto. ¿El 10 qué? El 10, Yowalmitzli. O sea, Yowalmitzli, conocido como jaguar. Uh-huh. ¿Sí? Y Yowalmitzli, es el jaguar, es su piel, representa las estrellas de la noche, la oscuridad, el universo, la inmensidad del infinito. Su sigilo es la manera en la que puede uno actuar y pensar, y también sus ojos, que ven la luz a través de la oscuridad, o ven la luminosidad de las entidades biológicas que se mueven en medio de la selva. Esto es el jaguar. Y el jaguar finalmente es el conocimiento ancestral que tenemos. Después del día 10 jaguar, sigue el día 11 águila, ¿no? O Maclaxé Cuauhtli. Y este día 11 águila, el 11 tiene como cualidad que es el ser iniciador de cambios, ¿no? Uh-huh. O sea, es la continuidad de tu caminar después de tomar este día, el 10, que es el descanso, o el tomarte tu espacio, tu tiempo para recapacitar, ver, detenerte tantito, ver por dónde vas caminando. El 11 sería como el reinicio, ¿no? El recomenzar. Y el cuauhtli, o el águila, es la visión, que es también la capacidad de la observación, ¿no? Entonces, bueno, pues observemos, nosotros aprendamos a observar a la distancia, al tiempo, a saber de cuáles son los efectos que vienen a continuación en nuestras vidas, no porque estés adivinando, sino porque estás viendo lo que está sucediendo sobre tu camino, sobre el camino que vas, que vives. Es como ir manejando y observar en la carretera que si hay alguna causa que está impidiendo que el tráfico se mueva correctamente a un kilómetro de distancia o a menos, nosotros podamos prever pues el simple hecho de frenar o de acelerar y de mover nuestros volantes de tal manera que podamos tomar las decisiones con anticipación. Y esto, pues bueno, es bien importante que nosotros tengamos esa capacidad de observar el futuro de nuestras consecuencias para poder prever nuestras acciones. Y por último, el de este día de la semana es el día 12 Coscacuautli. Y este día 12 Coscacuautli no es otra cosa más que es la fuerza de voluntad de tu transformación. El Coscacuautli es el ave transformadora, por excelencia, es el que tiene. O sea, es el cóndor en este caso, y el numeral es el 12. 12. Entonces es el número que es previo al final de nuestra secuencia de 13. Uh-huh. ¿Sí? Y es casi hecho, casi el hecho, el complemento. Así es. ¿No? Y el último día de esta semana, o de esta, la próxima vez que nos veamos va a ser un día 13 Olin, porque bueno, acuérdense que el martes termina Coscacuautli y el martes al atardecer, para amanecer miércoles, que nos veremos aquí la siguiente semana, sería un día 13 Olin, sería el fin de la trecena, y es el 13, es el desarrollo de tu movimiento. Y con eso se terminaría la trecena de Cowat. De Cowat. Ah, sí, porque no habla ni dice nada. Ahí sí, nada más está chateando. En las redes sociales, sí. Avisando que estamos al aire. Al aire. Y entonces, este sería esta semana que va desde el día de hoy, que es un día 6 Iscuintli, hasta el día del próximo miércoles, que sería un día 13 Oli. Bueno, sí. Hoy te sentaste un poco más para allá y luego pues van a decir que pues ya no te estimamos o alguna cosa de ese tipo. Pero sí, entonces vas para allá. Bueno, les agradecemos mucho su atención. Vamos a tener un pequeño corte. No se vayan, traten de escuchar los anuncios, vayan por su agüita, caminen un poquito. Bueno, lo mismo que vamos a hacer nosotros. Zencatlazocamati Huelmiac, nos vemos en un instante.
Unity Music, Music Sound, both together. Every morning I'm broken, every day I die. Every night I weaken, and every night I cry. Standing in the rain. Estamos transmitiendo a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Valeria Canseco nos hace el favor de hacer la parte de producción. Y aquí, en este, frente a las cámaras, estamos tu servidor, Mictlán Ejecateot Cuautlinchan. Chascatecuautli. Y Quecholi. Y estamos transmitiendo acerca de diferentes conceptos. O sea, acabamos de terminar de platicar acerca del sistema calendárico de acuerdo a la visión de los de nuestros ancestros. Esta es una cuenta que estamos llevando nosotros por consecuencia de lo que nos dejaron. No es que yo la haya inventado o el Tezcatecuhtli, sino es una cuenta que pues nos dejaron padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y que así la llevaron, y que nuestro movimiento de 6 horas no es de 6 horas, sino es de atardecer, amanecer, al mediodía, al atardecer, y no son 6 horas así con reloj en mano. Esa es la diferencia de nuestro sistema calendárico, que es a través de la observación solar y no del capricho de una maquinita o de una persona. Sí, cabe aclarar que la cuenta, como dices tú, fue heredada, fue dejada, sí, fue transmitida por generaciones, pero también es comprobable científica, matemática y astronómicamente. Sí, nosotros lo hacemos, cada uno de nosotros lo hemos hecho. Quienes entran a estudiar este método, les invitamos a que hagan y que empujen su lápiz y que hagan día por día la cuenta, porque es la única manera de llegar a esto sin fórmulas matemáticas que tienen factores que te van a causar errores. Y bueno, también las comprobaciones cenitales, las comprobaciones de solsticios, equinoccios, uh-huh, que va a ayudar a... hay ciertas formas de observar en determinados momentos astronómicos que son muy, sí, precisos, como pueden ser los solsticios, los equinoccios o los pasos cenitales, en los que nos ayuda a confirmar precisamente esta fecha, ¿no? Uh-huh. Que además también están datadas en diferentes piedras, momentos, y que hay diferentes lugares en donde están datadas las fechas, ¿no? Y las podemos comprobar, pero además, bueno. Oigan, una pregunta, a ver, así como alguna vez me sucedió a mí posteando precisamente los días por ahí en el calendario, en Facebook, diferentes grupos y demás, por ahí me preguntaban, bonito, ¿esto para qué sirve? Muy buena pregunta preguntada, ¿sí? Yo creo que lo más importante de todo es de que te proporciona un esquema
en el cual tú puedes utilizar estos días para poder vivir. ¿En qué forma? Climatológicamente hablando. O sea, usualmente nos damos cuenta de que las qué días va a haber lluvia, qué días va a haber calor, qué días tenemos el momento del florecimiento de las flores, sí, el florecimiento de las flores, ¿sí? Entonces, vamos a saber cuándo vienen los frutos. Hay ocasiones como en este momento, en esta veintena, que las lluvias se debieran de haber quedado atrás, pero pues bueno, este año llegaron un poco más de lluvias y el día de ayer tuvimos un aguacero aquí. Pero, Sí, dime. En un día de agua. En un día agua, exactamente. Pero sí fue muy intenso. Sí, sí, sí. Entonces, como nosotros lo sabemos, en estos casos, pues de todas maneras estamos prevenidos. El día agua, pues bueno, ese día ya traemos nuestras chamarritas de lluvia, ¿sí? Uh-huh. Para ese momento, y no tenemos no es tanta la sorpresa, uh-huh. ¿No? Bueno, también quiero aclarar que no nada más es climatológico, porque muchos no manejan que es simplemente es lo quieren manejar como un calendario de labranza y de climatología. Bueno, uh-huh. Sí, esa es una de sus funciones primordiales. ¿Y por qué primordiales? Porque, bueno, si no sabemos cómo está nuestra climatología y no sabemos qué vamos a cosechar o cómo se va a cosechar, no tenemos que comer. No quiere decir que eso sea lo más importante del calendario. No, ¿sí? Pero yo diría que es, al menos para el sustento de la vida, claro, es la parte importante. Exactamente. ¿Sí? No es la parte excelente, vamos uh-huh. a decirlo así, no es la parte deseable o no es la parte necesaria, pero sí es la parte indispensable, ¿sí? el sustento de la vida. Claro. ¿Sí? Sí, digo, nada más es como acotación, que no uh-huh. es, no nada más es lo único, porque muchos dicen, ah, entonces nada más es un calendario de labranza y de climatología. No, 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 o sea, sí. Esa es, digamos, la parte más importante, simple y sencillamente porque es lo que te va a dar tu sustento diario. Exactamente. Así de sencillo. Pero también es la labranza y la agricultura de tu mente, de tu cerebro, de tus emociones, de la forma en la que estás viviendo. Sí, sí, exactamente. ¿Para qué la cosa te sirve? Simple y sencillamente también para que entres en esta armonía y sintonía más fácilmente con el flujo natural uh-huh. que tiene el universo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a muchas energías. Hoy en día tenemos hasta energías llamadas de microondas, uh-huh. a las que también estamos expuestos a través de... Y que nos andan cociendo el cerebro, por cierto. A través de estos sistemas que nos estamos comunicando, a través de los celulares, a través de toda esta tecnología que tenemos hoy en día, tenemos muchas microondas que nos están interfiriendo, que están afectando con nuestro propio campo energético. Entonces, si tú sabes cómo fluye el día y a través de ciertos ejercicios, ya lo platicamos la semana pasada, que son ejercicios de respiración, por uh-huh. ejemplo, que hay una respiración específica para cada día que te va a ayudar a que tu cuerpo se fortalezca, se renueve y entre en sincronía más fácilmente con tu equilibrio personal. Esta es otra de las metodologías para que lo que se usa, ¿no? Digamos que es un medio de comunión uh-huh. ¿sí? con la naturaleza uh-huh. y con tu persona, no solamente con la observación de la agricultura, sino también con la observación de tu capacidad de intelectual y cómo puedes guiarla de una manera más natural. Al mismo tiempo, precisamente de la forma en la que construimos nuestras relaciones, ¿no? Uh-huh. Nuestro mundo, y cómo a final de cuentas y como consecuencia de ello, o sea, de nuestra propia forma, vida individual, pues terminamos repercutiendo en el entorno, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hacemos y lo que hablamos aquí normalmente, pues es precisamente en fijarse, en ser, en cuidarse, en verse uno mismo, ¿no? Para que después en conjunto o de común acuerdo, de cierta forma, podamos, digamos, obtener o lograr pues otros resultados, si es que es lo que nos importa o nos interesa, ¿no? Justamente. Entonces, ahora que lo aclaran ustedes y que les hice la pregunta directamente, porque así me la hicieron una vez, ¿no? En el uh-huh. Facebook, por ejemplo. Y es también cierto que el conocimiento pues da precisamente la capacidad, ¿no? a uno mismo uh-huh. de poder, pero eso es bien diferente de tener una ambición, digamos, poco productiva
de querer mandar o llevar la vara sobre todos los demás. Es algo bien diferente. Y precisamente ahí lo interesante es, pues, lo mismo, observarnos en ese espejo oscuro donde cada quien puede llegar a verse o saber, pues, qué tanto está jalando, qué lado, digamos, de su propia imagen, para saber que, pues, este tipo de conocimientos, por ejemplo, aquí, pues, que los compartimos y lo hemos hecho desde el principio de las transmisiones de este programa, ¿no? Ya hace como 3 años, cuatro, de menos, ya, cuatro, ya vamos para cuatro, ya cuatro. Pues siempre han sido precisamente con esta intención, ¿no? O sea, de compartir ese conocimiento, de abrirlo y de que cada quien, ¿no? O sea, cada quien, porque aquí igual es lo eso, utilice, o sea, para la forma que le parezca más conveniente. Miren, una de las aplicaciones que nosotros hemos platicado es que si algún día alguien realmente quiere utilizar el calendario en una forma económica, es que podría hacer predicciones incluso para hacer compras en la bolsa 5 años de café o de cosas de ese tipo, porque es como se maneja la bolsa. Tú no compras las acciones de este año, sino vas a comprar las acciones de dentro de 5 años, en el caso del café, ¿sí? Y son especulaciones, estamos haciendo apuestas al futuro, a cómo van a estar para ese momento el café. Y entonces, si tú compras acciones de determinado producto, por su escasez o por su abundancia, va a tener una reflexión en el precio. Y esto, bueno, es el método que, pues, nos han traído desde 1492, que llegaron ahí Cristóbal Cortés con sus carabelas. Digo, si él se equivoca, yo también me puedo equivocar, ¿no? Bueno, porque pero él se equivocó 180 grados. Ese, o sea, es el punto, sí, exactamente. No sé incluso si habría que llamarle todavía Crisóforo. Crisóforo, sí. Sí, porque, pues, bueno, yo no me atrevería a decirle que, como está él hacia el oriente, ¿sí?, pues sea un oriental, porque pues sí, está al oriente de México. Y eso sería correcto para nosotros. Para nosotros sería lo correcto. Entonces, o sea, los europeos son los orientales, ¿no? Y los occidentales para nosotros serían todos los asiáticos. Estos juegos de centralismo, el eurocentrismo, el de decir que de aquí para allá es el oriente y de aquí para acá es el poniente. Y, pues, bueno, yo según la... yo, ¿no? Sí, o sea, según y, yo. Y de acuerdo a lo que a mí me parece, o sea, yo, europeo. Acuérdense que vivimos en una pelota, ¿sí? Y esta pelota, pues, no tiene fronteras, no tiene paralelos. El eje que tiene es en el centro de la pelota, ¿sí? Y ese eje, pues, no pasa por ningún país y pasa por todos al mismo tiempo, porque es radial de alguna manera. Y esto viene a colación porque allá el 12 de octubre de 1521, en la cuenta juliana del sistema calendárico europeo, 1492, la paloma mensajera de Cristo, que eso es lo que significa Christopher Columbus o Cristóbal Colón, ¿sí? Cristóbal es la paloma y Cristóbal es el mensajero de Cristo, ¿sí? Y Colón o Columbus es la paloma, entonces la paloma mensajera de Cristo quiere decir que ya traía agenda oculta, ¿sí? Y, pues, era bastante claro. Europa fue la última en llegar a estos territorios. Bueno, todas las demás culturas ya habían llegado aquí. La última, y no es un descubrimiento, sino, pues, digo, es el último que llegó, ¿sí? Y diciendo que venían a la India, y a partir de ese día nos empezaron a llamar indios. ¿Por qué? Porque se equivocó 180 grados. O sea, 180 grados es de un círculo, así como es de este lado a este lado. Es como si yo quisiera llegar a la India y llego a México, ¿sí?, o a este continente, pues es tan solo 180 grados del otro lado del mundo. De ese tamaño es la equivocación. Que el gran navegante, gran navegante,
logró pues, para ponernos a nosotros indios y después llamarnos indígenas y finalmente se termina siendo indigentes gracias a esa cultura del aprovechamiento y de la absorción de la fuerza humana como un recurso y no de los recursos humanos para que podamos generar equilibrio y desarrollo mutuo en todos los sentidos físicos, mentales, emocionales y espirituales, sino de crear una forma de explotación humana. Y bueno, digamos los europeos, pero digamos del centro, porque bueno, uh-huh. ya había llegado aquí también en alguna época, llegaron los vikingos. No nada más llegaron, sino vivían en México, Tenochtitlan, al momento de la llegada de los españoles, de los europeos, ¿sí? El barrio de Tlatelolco, en el barrio de Tlatelolco, el barrio de Nonualco, los mismos conquistadores escribieron que ahí habían encontrado gente tan blanca como ellos, ¿sí? Pero no se les ocurrió preguntar, oye, ¿y tú de dónde vienes? ¿Sí? Nada más los vieron y como así en una actitud así imperialista, ¿sí? Los desdeñaron y jamás les preguntaron, ¿y tú de dónde vienes? ¿Sí? Por favor, léanlo, van a encontrarlo tanto en Bernal Díaz del Castillo como en la crónica del soldado desconocido, como también en las cartas de relación de Hernán Cortés. El hecho de que había gente tan blanca como ellos, pero nunca se les ocurrió preguntarles y de dónde vienen. Sí, o sea, es hablando en ese específico, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, la relación con los normandos, los vikingos o los celtas druidas, uh-huh. pues tiene un buen rato esa relación, ¿no? Así es, lo mismo que con los árabes, sí. ¿Sí? Que son los anteriores, últimos que llegaron, y esto equivale a 800 años atrás, un poco más de 800 años, en que la memoria de nuestros pueblos recuerda la llegada de los árabes por estos rumbos, y bueno, así, hacia atrás. Uh-huh. Los chinos, ¿sí? Bueno, hace poco acaban de descubrir una vasija, uh-huh. ¿no? No recuerdo ahorita exactamente en qué zona arqueológica, pero creo que fue en Teotihuacán, si no me recuerdo las últimas excavaciones. Encontraron una vasija de la dinastía Ming, ¿no? Enterrada junto uh-huh. con un ofrendatario, pues que bueno, que está desde los cimientos de Teotihuacán, entonces, wow. Pues en el mismo Teotihuacán podemos ver que hay rostros de diferentes tipos uh-huh. que refieren incluso hasta la presencias babilónicas por estos rumbos, ¿sí? Y presencias de todo el continente y también de Asia, porque a mí no me gusta decir del oriente o del occidente, porque si nos ponemos en ese sentido, pues bueno, yo digo que mi oriente es Europa y África, y mi occidente es Asia y Oceanía. Así es. Entonces, no existe ese centralismo, no debiéramos utilizar ese centralismo. Y bueno, también no nada más es que ellos vinieron, sino nosotros también viajábamos. Hay forma de constatar que pues éramos viajeros, ¿no? Sí. Bien dicen que... Pero después lo haremos con los elementos en la mano, con, como dicen, qué tanto un pelis et tot fiu. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, si es que tienen ganas de ponerlas, sus cueros a remojar. Pero Tocuetlaco, uh-huh. ¿sí? Nuestros pellejos, nuestros cueros, ¿sí? Vamos a ponerlos a remojar para que nosotros estemos ahí dándole y estirándole a ver pues, de cuál sale más. ¿Sí? Uh-huh. Un pequeño ejemplo uh-huh. son los rastros de cannabis, los rastros de cacao. ¿Sí? Que se encontraron en las momias egipcias, ¿no? Entonces, así nada más como sencillito. Claro, hay mil teorías acerca de que, es que los arqueólogos fumaban marihuana mientras los encontraban y pues por eso los llenaron de marihuana y tomaban chocolate también, ¿no? No. También, o sea, véanlo como quieran, ¿sí? Pero hay un contacto ancestral entre todos los pueblos, exceptuando con Europa, que fue el desconectado gracias al oscurantismo,
si el oscurantismo no hubiese existido gracias a sus métodos de pensamiento religiosos, nosotros seguiríamos conectados el resto del mundo, todos juntos. Cuando de repente encontramos que un pueblo está conectado con otro, tratan de negarlo. Tuvimos gol. cuando tenemos que un pueblo está conectado con otro, tratan de negarlo porque dicen que fue imposible, pero digo, para su cultura, para su pensamiento, no pueden creer que Oceanía y Chile estaban conectados en diferentes formas, que nuestros hermanos de la región de Chile tienen una relación específica y directa con los de Oceanía. Claro, a final de cuentas también cabe la reflexión, porque pues bueno, el próximo 12 de octubre es precisamente esto, que por ahí ya hay mucho forma, ¿no? O sea, de reflexionarlo comunitariamente, grupalmente, socialmente. ¿Qué tiene que ver pues todo esto que precisamente se mal llama Día de la Raza, ¿no? Uh-huh. En fin, a final de cuentas también pues, siempre es... ¿Cómo lo llaman en España? El Día de las Américas. Exactamente, tío. Ahí pues, cabe mucho también pues el reconocer, ¿no?, la diferencia precisamente ante otros. Y bueno, pues lo que acá pasó ya como parte de la historia, ¿no?, y como parte de esa reflexión, pues creo que es lo que vale la pena reivindicar, o en todo caso en nosotros mismos reconocer cómo y de dónde, ¿no?, salió, vino, ocurrió. Y pues por ejemplo, digo, aquí les voy a leer nada más una frasecita, ¿no?, que pues es de Gonzalo Fernández de Oviedo, describe en su relación de historia general y natural de las Indias, ¿no? Dice: naturalmente vagos y viciosos, melancólicos, cobardes y en general gentes embusteras y holgazanas. Sus matrimonios no son sacramentos sino un sacrilegio. Son idólatras, libidinosos y sodomitas. Su principal deseo es comer, beber, adorar ídolos paganos y cometer obscenidades bestiales. ¿Qué puede esperarse de una gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles tienen que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus espadas no se emboten? Es fuerte, ¿no? Sí, digamos, la visión pues digamos con la que llegó aquella gente, ¿no? Sí. Y por eso, pues, todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, hoy día... que de todas maneras seguimos aquí, todos los que estemos, ¿no? A final de cuentas, lo que importa es lo que hacemos hoy con nuestras vidas. Y otra de las cosas que son importantes es de que, bueno, los españoles actuales, los portugueses actuales, los franceses actuales, ¿sí?, no tienen culpa de lo que sucedió en el pasado. Entonces, tampoco se trata de que cada vez que llegue aquí algún español o portugués le tengamos que arrancar el pellejo en venganza, ¿no? No, nosotros somos seres humanos y debemos de aprender a vivir todos en este momento, en esta época, con aceptación y en la búsqueda de un equilibrio supremo de armonía entre todos nosotros. Bueno, pues les agradecemos infinitamente su atención a este su programa Espejo de Obsidiana y les deseamos que esta semana sea lo mejor que han vivido y que sea mucho mejor que la anterior. Así es, nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. Recuerden, estamos en esta época de barrimiento. Sigan barriendo, barran sus expectativas, barran su vida, limpien su casita. Todo lo que ya no ocupen o el polvo, pues ahí métanlo ya a la composta para que se recicle. Saludos y pues en la noche los esperamos en Radio Yowal a partir de las 10, 11 de la noche. Más ahí vamos a estar transmitiendo el programa, el espacio de la transformación. Muchísimas gracias, nos veremos próximamente. Tlazocamati, gracias.